Los precios están firmes, sostenidos, y el consumo también lo avala porque claramente hay poca oferta y sin embargo la venta no cae. Nosotros estamos comprando cada vez más caro en el campo y sin embargo lo volcamos a las góndolas y se sigue vendiendo, así que... Eso es importante porque el frigorífico Millán, digamos, tiene ese, puede medir eso que es el consumo. ¿Ustedes no lo ven que afloje el consumo de la gente? No afloja, sigue firme. Nosotros tenemos 150 bocas y... La carne sigue aumentando, entendemos que el bolsillo de la gente en algún momento va a decir basta, pero por ahora se sigue vendiendo. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Es porque todavía relativamente con otras cosas sigue siendo barato? ¿Cómo lo analizan? No, creo que es una cuestión de época, creo que la fiesta, la falta de oferta nos encarece a nosotros y creo que la fiesta la gente la agarra con una moneda, ahora va a cobrar aguinaldo, entonces la venta se mantiene, pero creo que... En corto o mediano plazo esto se va a terminar porque creo que el bolsillo del consumidor que nosotros atendemos, que es local, no hacemos exportación por ahora, no va a aguantar, me parece, estos precios. Entiendo que el campo venía con un precio bajo y tenía que subir, pero me parece que ha subido bastante por encima de lo que el consumidor banca. Contame para el consumidor de ustedes, ¿qué tipo de animal elegís cuando venís a comprar? Nosotros hacemos prácticamente todo liviano, novillo y vaquillona, hasta 350, 360, 370, eventualmente hacemos algún novillo más pesado, pero generalmente hasta 400 kilos el novillo y la vaquillona 350, 360 es lo que nosotros hacemos. Y aparte tenemos una línea picada premium, que la hacemos con el toro porque es mucho más magro, así que también hacemos toro 1, 2, 3, hasta 4 jaulas por semana de toro faenamos en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias por este ratito y ya seguramente en el 2021 nos vamos a ir encontrando acá en la zona de Río Cuarto. Bueno, no, gracias a ustedes. No. Buenas noches.